Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Chihuahua, Javier Corral, sostuvieron una conferencia telemática moderada por el titular del organismo Pensando en México, Salomón Chertorivsky, y coincidieron en que se necesita pluralismo y respeto a la autonomía de los estados y una justa impartición de la riqueza. Además, expusieron sus visiones respecto de lo que calificaron como ambición centralista del gobierno federal. Que a Jalisco, si consideramos el tamaño de su economía, y hago un paréntesis ahí, uno de los temas todavía no resueltos es cómo vamos a calcular el tamaño real de las economías de los estados. Oficialmente Jalisco, por ejemplo, aporta el 7.1% del PIB. Nosotros estimamos que esa cifra debería de ser en términos reales de alrededor del 8% del PIB, porque muchísimas empresas importantes de Jalisco no facturan en el estado. El tema de el domicilio fiscal es un asunto que impacta directamente en el cálculo del tamaño real de la economía. Por ejemplo, simplemente valdría la pena recordar que el grupo que administra el aeropuerto 3 y 5 del país, el de Guadalajara y Puerto Vallarta, pues factura en la Ciudad de México, pero evidentemente lo que hacen esos aeropuertos tiene que ver con la economía de nuestro estado. Las principales empresas tequileras de Jalisco, o del país, perdón, que es un asunto que tiene denominación de origen inclusive, facturan en la Ciudad de México y no contabilizan para la economía del estado. Entonces, cierro el paréntesis diciendo, más allá de la discusión sobre cuál es el tamaño real de las economías, imaginando que Jalisco aportara el 8% del PIB nacional y con un ejercicio de regla de tres, si nosotros cobráramos y administráramos los impuestos IVA, ISR y los IEPS que pudiéramos cobrar a nivel local, lo que tendríamos de recursos disponibles es de más de tres veces el presupuesto que hoy tiene Jalisco. Así de sencillo, porque cuando hay alguien que plantea es que los estados son excesivamente dependientes de la federación. No, es que la federación se queda con lo nuestro y luego nos da lo que quiere. También expusieron que el gobierno de la República ostenta de manera arbitraria y autoritaria el manejo de los recursos e ingresos generados por las autoridades estatales. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.